Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 correspondiente a la convocatoria extraordinaria de julio de 2021 propuesto en Madrid para el acceso a la universidad. Comenzamos con el ejercicio primero que dice así. Tres amigas, Sara, Cristina y Jimena, tienen un total de 15.000 seguidores en una red social. Si Jimena perdiera el 25% de sus seguidores, todavía tendría el triple de seguidores que Sara. Además, la mitad de los seguidores de Sara, más la quinta parte de los de Cristina, supone la cuarta parte de los seguidores de Jimena. Calcule cuántos seguidores tiene cada una de las tres amigas. Bien, pues lo primero, este es un problema para resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a determinar las incógnitas del problema. Las incógnitas del problema son el número de seguidores que tiene cada, cada amiga. Entonces vamos a llamarle X a los seguidores que tiene Sara y a los de Cristina y Z a los de Jimena, en ese orden, ya que así son, están nombradas. El orden es lo de menos, ¿eh? pero yo las voy, voy a utilizar el orden en el que se nombran a las, a las personas en el enunciado del problema. Bueno, como me dicen que tienen un total de 15.000 seguidores, eso quiere decir que ya la primera ecuación es, es obvia, es que X más Y más Z es igual a 15.000. Eso poco tiene que explicar. Vamos con la segunda condición. Me dice, si Jimena perdiera el 25% de sus seguidores, si Jimena perdiera el 25% de sus seguidores, ¿cuántos tendría Jimena? Pues tendría Y. Menos el 25% de i. Y el 25% de i es 0,25 por i, o si queréis un cuarto de i. Yo lo voy a hacer con la fracción, voy a hacerlo con un cuarto. Si lo queréis hacer con decimales, sería multiplicar por 0,25. Entonces, sería que el número de seguidores de Jimena, eh, al descontarle eh, el 25%, sería i menos un cuarto de i. Y. y me dice que eso sería el triple de seguidores que Sara, sería 3 veces x. Así que la siguiente ecuación es que z, porque dije i dije si Jimena perdiera Jimena es Z, perdón Z menos un cuarto de Z todo lo que dije antes con y es sobre, sobre Z que son los seguidores de Jimena Z menos un cuarto de Z igual a tres veces o el triple de seguidores que Sara igual a 3X bien, esa es la segunda ecuación y la siguiente me dice además la mitad de los seguidores de Sara la mitad de los seguidores de Sara es X partido por 2 o un medio de X más la quinta parte de los de Cristina más un quinto de Y supone la cuarta parte de los de Jimena, igual a Z partido por cuatro o un cuarto por z, da igual, ¿no? Entonces sería x medios más y quintos, es decir, la mitad de los seguidores de Sara más la quinta parte de los de Cristina, más pues la quinta parte de los de Cristina, es igual a la cuarta parte de los de Jimena. Bueno, pues una vez que tengo estos tres ecuaciones, lo que voy a hacer ahora a la continuación es a ordenarlas en el orden x y z a la izquierda y a la derecha los términos independientes y a simplificarlas lo más que pueda. Entonces me quedaría x más y más z igual a 15.000, esto ya no se puede simplificar más. Eh, la segunda sí, porque a ver, z menos un cuarto de z es tres cuartos de z. Y que se lo paso para la derecha y quedaría 3 menos 3 cuartos de z igual. Y aquí me quedaría 0, igual a 0. Y la otra ecuación es sacando, factor, sacando denominador común. El denominador común es en este caso es 20. 20 entre 2, 10, 10 por x, 10x. 20 entre 5, 4, 4 por y 4y. 20 entre 4, 5 igual a 5z. Que pasaría para la izquierda restando. Menos 5z igual a 0. Vale. Y ahora lo que lo único que me queda es esta. Voy a quitarle este el 3 cuartos si y para ello multiplico todo por 4. Y me queda 12x menos 3z igual a 0 al multiplicar por 4, que lo puedo luego simplificar dividiéndolo por 3. Se quedaría 4x menos z igual a 0. Bueno, entonces me quedan ya las tres ecuaciones lo más simplificadas posibles. Lo único que me queda es resolverlas. La voy a resolver por el método de Cramer donde x bueno primero lo escribo como escribo la, la expresión matricial del sistema y la expresión matricial del sistema aquí la tengo la tengo la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas la columna x y z de las incógnitas y la columna de los términos independientes lo que voy a hacer es el por Kramer sería X es igual al cociente entre el determinante de la bueno el determinante de la matriz principal aquí la tengo hecha, es 30 y X es el cociente entre el determinante de la matriz principal cambiando, sustituyendo la columna de las X, que es la primera columna, por el término independiente, por los de los términos independientes, que es 15.000, y dividiendo por el determinante de A. Esto para X. Haciendo el desarrollo de este determinante, lo voy a hacer por la primera columna, porque aprovecho que tiene todos ceros, sería. 15.000 por su adjunto. Y su adjunto es 4. Sería 15.000 por 4 entre 30. 15.000 por 4 entre 30. Y haciendo la división me va a dar 2.000. Así que ya tengo que eh, eh, Sara tiene 2.000 seguidores. Vamos con I. Y es lo mismo, es el cociente. En el denominador siempre es, siempre es 30, siempre va a ser el determinante de A, y el numerador es sustituir la matriz a, en la matriz A la segunda columna, ahora porque estoy calculando ahí, por la columna de los términos independientes. También haciendo el desarrollo de este determinante por esta segunda columna, sería 15.000 por, y aquí sería menos 20, más 10, menos 10, pero en esta posición el adjunto cambia de signo, entonces sería 15.000 por 10 entre 30. 15.000 por 10 entre 30 son 15.000 entre 3, que son, si no me equivoco, 4.500. A ver, perdón, 30. 10 entre 30. No, perdón, 15.000 entre 3. 15.000 entre 3, 5.000, bien, correcto. 5.000 seguidores que tiene Cristina. Y Z es lo mismo, dividir entre 30 el determinante de A, pero sustituyendo la columna de los términos independientes en la tercera columna que se corresponde a la columna de las zetas. Y haciendo el desarrollo por esta columna sería 15.000 por 16 entre 30. 15.000 por 16 entre 30 es igual a 8.000. Pues ya tengo las soluciones del ejercicio, tendría 2.000 seguidores eh, Sara. 5.000 Cristina y 8.000 Jimena. Siempre conviene cuando no tengáis las soluciones que comprobéis que efectivamente son las soluciones del sistema que quiero resolver. Para ello sustituir X y Z en las ecuaciones del, del sistema y, y ver que efectivamente o, o se cumplen las ecuaciones. ¿eh? En este caso así es. Pero siempre nos viene bien hacerlo por si nos equivocamos y tenemos que rectificar alguna operación o nos hemos equivocado porque nos hemos equivocado en algún signo, etcétera. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Este es de análisis. Tiene dos apartados. El apartado A me pide calcular, en el caso de que exista el valor de dos límites. Vamos entonces con ello. Vamos con el primer límite. Límite cuando X tiende a cero. Aquí tengo un cociente de. tengo perdón, un polinomio en el numerador. Y un polinomio más una función trigonométrica al denominador. Bueno, como siempre voy a sustituir la x por 0 y me queda 0 en el numerador. 0 por 1 menos 0 es 0. Y en el denominador queda 0 menos 0 menos seno de 0 que es 0. Así que queda 0 partido por 0. Es una indeterminación del tipo 0, por 0, 0 partido por 0 al que le puedo aplicar de forma directa la regla del hospital Al aplicarle la regla del hospital tengo que derivar el numerador por un lado y el denominador por el otro. Y obtengo que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0. Al derivar el numerador me queda 2x menos 6x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el numerador yo ya lo multiplico hago el producto. El numerador quedaría x al cuadrado menos 2x al cubo. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de menos 2x al cubo es menos 6x al cuadrado. Entonces ya me queda este en el numerador. Y el denominador es la derivada de x que es 1 menos la derivada de 2x al cuadrado que es 4x menos la derivada del seno que es el coseno. Al sustituir a x por 0, en el numerador me queda 0 de nuevo y en el denominador me queda 1 menos 0, que es 4 por 0, menos coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1, por lo tanto me quedaría 1 menos 1, que me vuelve a quedar 0. Así que vuelve a quedarme la indeterminación 0 partido por 0, con lo cual voy, vuelvo a aplicar la regla del opital. Y entonces hago la derivada en el numerador, me queda 2 menos 12x y en el denominador menos 4 más seno de x. Ahora ya, ya no me queda una indeterminación porque al sustituir x por 0 me queda en el numerador queda 2 y en el denominador queda menos 4 más n de 0 queda menos 4. Es decir, que el límite finalmente es menos 2 cuartos, es decir, menos 1 medio. Con lo cual ya está resuelto el límite a 1. Vamos con el a 2. El a 2 es el límite cuando x tiende a infinito de este producto. Antes de hacerlo, porque si yo, yo hago, si yo sustituyo x por infinito, me va a quedar 1 partido por x, el límite es cero. Y aquí el siguiente, el otro paréntesis quedaría 3 partido por infinito, cero. Menos 2 partido por seno de. 1 partido por infinito de seno de 0. Quedaría. 0 menos. 0 menos infinito. Al final me quedaría un 0 por infinito. Y 0 por infinito es una indeterminación. Entonces lo que voy a hacer. Antes de, de atacarlo aquí, voy a hacer el producto. Es decir, voy a hacer 1 partido por x, lo voy a multiplicar por 3x. Es decir, aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a esta diferencia, ¿no? Entonces, esto me queda el límite de 1 partido por x por 3 partido por x es 3 partido por x al cuadrado. Y menos 2 partido seno de 1 por x por 1 partido por x es menos 2 partido por x seno de 1 partido por x. Bien, y ahora. Calculo el límite cuando x tiende a infinito. Bueno, pues cuando x tiende a infinito, 3 partido por x al cuadrado es 3 partido por infinito, que es 0. Y menos 2 partido por y seno y x, x es infinito por seno de 1 partido por x. Que sería 1 partido por x, sería 1 partido por infinito, que sería 0. Y seno de 0 sería 0. Así que me quedaría infinito por 0. Entonces me queda una indeterminación en la. que se genera una indeterminación a partir de la expresión x por seno de 1 partido por x, porque lo demás en principio no es una indeterminación. Así que lo que voy a hacer es, aparte de este límite, voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito de x por seno de 1 partido por x, que es lo que me está generando la indeterminación infinito por 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 partido por x... Es infinito por cero, como hemos visto. Como es una indeterminación a la que no la puedo aplicar la regla del hópital, porque la regla del hópital solo es aplicable a las indeterminaciones cero partido por cero e infinito partido por infinito, tengo que convertir este infinito por cero en una de esas dos. Y lo que para ello lo más fácil es que esta x que está multiplicando pase dividiendo como 1 partido por x. Es decir, que este límite sería el límite cuando x tiene infinito. El seno de 1 partido por x lo dejo como está, no lo toco. Y la x la paso como, dividiendo como 1 partido por x. Es, son iguales estas dos expresiones. Y ahora al sustituir x por infinito me queda seno de 0, que sería 0 en el numerador, y 1 partido por infinito, que es 0 en el denominador. Y ahora sí puedo aplicar la regla del hospital. Al aplicar la regla del hospital y derivar el seno de 1 partido por x, sé que la derivada del seno de 1 partido por x es el coseno de 1 partido por x, por la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x al cuadrado. Aquí tengo el, de la derivada del numerador. Y la derivada del denominador es la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x al cuadrado. Uno partido menos 1 partido por x al cuadrado. Cuadrado en el numerador y en el denominador se van, se simplifican, y queda el límite cuando x tiende a infinito del coseno de 1 partido por x. Y el coseno de 1 partido por x cuando el x tiende a infinito es el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Por tanto, esto es igual a coseno de 0, que es igual a 1. Queda ya resuelto el límite a 2. Aquí me dice que use el cambio de variable t igual a 1 partido por x donde sea necesario. Bueno, yo no lo he visto, bueno, no, no lo he hecho, no es necesario. En todo caso, sería hacerlo aquí. ¿eh? Aquí sería al hacer el cambio de variable t igual a 1 partido por x, aquí sería t. En vez de 1 partido por x t, en vez de 3 partido por x sería 3t, y en vez de seno de 1 partido por x sería seno de t. Y t tiende a 0, puesto que sí. Si, si x tiende a infinito, 1 partido por x tiende a 0. Sería, este sería equivalente al límite cuando t tiende a 0, de t por t menos 2 partido seno de t. Bueno, al final no es necesario ¿eh? hacer el cambio de variable. Bien, y vamos en el apartado b calcular las siguientes integrales. Vamos a calcular la. Aquí, ah, pues, perdón, el coseno de 0 era 1, es que no lo había acabado, ¿eh? era 1, el límite de x seno de 1 partido por x. Entonces me voy aquí de nuevo y donde está el x partido de seno 1 partido por x es 1, entonces queda 0 menos 2 por 1, esta indeterminación que se convierte en el 1 y por tanto el resultado final es menos 2. El resultado final de mi límite es menos 2. Bueno, como os decía, vamos a hacer las integrales siguientes vamos con la primera, la integral de x partido por x al cuadrado menos 1. Aquí observar que la derivada del denominador es 2x. Entonces, si tuviera un 2 aquí multiplicando, la integral sería inmediata, sería el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1. Pero, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo poner yo un 2 sin que me cambie la eh, para poder mantener la igualdad sin que me cambie? Pues muy fácil. Multiplico por 2 y al mismo tiempo divido por 2, pero divido fuera de la integral, es decir, multiplico la integral por un medio. Dividir por 2 el numerador es multiplicar por un medio, es decir, esto es igual a un medio integral de 2x partido por x al cuadrado menos 1. Es decir, introduzco este 2 para obtener la derivada de x al cuadrado menos 1 y lo, y lo elimino aquí en realidad. Y ahora esta integral es inmediata. Esto es la, el logaritmo de x al cuadrado menos 1. Por tanto, el resultado final es un medio, logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1. Le añado la constante de integración y ya tengo la integral resuelta. Si no lo veis así, tan, de forma tan directa, lo que podéis hacer es un cambio de variable llamándole t a x al cuadrado menos 1 y también os sale sin ningún problema. ¿eh? Si sabéis utilizar el método de sustitución, que es muy, muy sencillo en este caso. Vamos con la otra integral. En el siguiente caso es una integral definida. Entre 0 y 1, y lo primero que tenemos que hacer es la integral indefinida para hallar la primitiva que me permite averiguar luego la definida, ¿no? Entonces, para hacer esta integral, está claro que la voy a hacer por. la tengo que hacer por el método por partes, porque es un, la integral de un producto donde vamos a tomar como funciones auxiliares u de x x al cuadrado, y de v de x la otra función, e elevado a menos x, de forma que la derivada de u estos x. Y v es la primitiva de elevado a menos x, que es elevado a menos x partido por menos 1, que es la derivada de menos x. Elevado a menos x partido por menos 1 es menos e elevado a menos x. Bien, es importante que sepamos hacer la primitiva de esta función, que es inmediata, pero hay que tener cuidado con los signos. Aplicando el método de, de la fórmula por partes sería u por v, es decir, menos x al cuadrado por elevado a menos x, lo primero menos la integral de v por du. El menos con este menos haría más y queda más la integral de 2x por e elevado a menos x. El 2 sale para afuera de la integral, que es una constante, y me queda dentro x por e elevado a menos x. Aquí es lo que he aplicado la eh, fórmula, una fórmula, que es la fórmula del método por partes, que era u por v menos la integral de v por du. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora esta nueva integral que tengo aquí no es inmediata, tampoco es inmediata, sino que también es muy parecido a la primera, pero la tengo que volver a resolver por partes. Donde ahora la elección de los auxiliares sería U de X sería X, los voy a elegir aquí. Bueno, antes de nada lo que ya tengo fuera de la integral lo dejo, ¿eh? que es esto, y ahora voy a realizar esta integral. Repito, tomo eh, la función ahora es U de X igual a X. La de v es elevado a menos x, que es la otra función que está multiplicando. Ahora, derivada de u es la derivada de x, que es 1. Y la primitiva de elevado a menos x, ya la había calculado anteriormente, pues la vuelvo a escribir, que es la misma, evidentemente. Y ahora, abro un corchete aquí para realizar esta nueva integral. Y entonces sería, ahora, u por v, ahora sería x por menos elevado a menos x, menos la integral de v por du, menos la integral de v por du es menos elevado a menos x. Este menos con este menos se transforma en más. Y la integral de elevado a menos x vuelve a ser menos e elevado a menos x. Es decir, que ahora, ahora sí, esa silla sí es directa y por lo tanto ya he acabado. Es decir, que me queda menos x al cuadrado por elevado a menos x, que ya lo, ya lo tenía fuera de la integral. Más 2, que lo tenía fuera de la integral, y ahora por el menos x por elevado a menos x, que estaba fuera de la integral, menos la integral de esto. Y la integral de esto es elevado a menos x. Le añado la constante de integración saco factor común a elevado a menos x que está multiplicando en todos los sumandos y le añado la constante de integración y con lo cual ya tendré, ya tengo la integral indefinida, como lo que me piden es la integral definida entre 0 y 1, pues es aplicar la regla de Barrow aplicada a esta primitiva, que es la que me acaba de dar entre 0 y 1, sustituyo por 1. Al sustituir por 1 me queda e elevado a menos 1. Aquí lo tengo, e elevado a menos 1. Y al sustituir toda esta expresión polinómica por 1 me da menos 5. Eso sería al sustituir por 1. Y al sustituir por 0 me queda e elevado a 0, que es 1. Y aquí al sustituir por 0 queda menos 2. De ahí ese menos, menos 2. Entonces finalmente este menos, menos 2 se convierte en 2. Menos 5e elevado a menos 1. Eso sería el resultado. 5e elevado a menos 1 es 5 partido por e. Bueno, pues este sería el resultado de la integral definida que se me pide en el apartado B2. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Eh, me dan un punto A y una recta eh, R y un plano pi. Me dan tres elementos: un punto A, una recta R, que en principio el punto no está en la recta, si no lo comprobamos, a ver. 1 menos 1, 0, 0. 0 más 1 es 1. Y 0 no es igual a 1, con lo cual ya me falla la primera igualdad de, en las ecuaciones continuas de la recta, por lo cual el punto no está en la recta. Normalmente es la, posición, la situación general siempre es que el punto no está en la recta cuando me den esos datos, pero bueno, en principio lo compruebo. Y un plano, que es X más Y más Z. Me, perdón, X más Y menos Z igual a 6. Eh, aquí eh, sí observo que el plano y la recta son paralelos, ¿por qué? Porque el plano tiene de vector normal el 1, 1, menos 1. Y el vector de la reta es el 1, 1, 2. Pues si yo multiplico 1, 1, 2 por 1, 1, menos 1, me da 0. Es decir, que el producto escalar entre el vector normal del plano y el vector director de la reta es 0. Eso quiere decir que la recta, en principio. O, o coincide o está contenido en el plano es paralela entonces sería paralela de todos modos para hacer el apartado a en principio no tengo porque no por qué hacer este tipo de comprobación porque me piden el ángulo que forman el plano y el plano perpendicular a la recta que pasa por el punto A así que no tengo por qué suponer que la recta o saber que la recta es paralela al plano de entrada bueno entonces vamos a hacer el apartado a para hacer el apartado a eh, tengo que calcular tengo que calcular el plano perpendicular a la recta que pasa por el punto A. Para calcular el plano perpendicular a una recta necesito, a ver, un plano. Para calcular un plano necesito un punto y un vector normal, es decir, un vector perpendicular a dicho plano. Como el plano es perpendicular a la recta, el vector normal de dicho plano es el vector director de la recta. Me sirve el vector director de la recta. Así que sabemos que el vector normal de la recta, el vector director de la recta va a ser el vector normal del plano y el vector normal del plano es, bueno, el vector director de la recta donde tengo, ah, aquí lo tengo, la vector, el vector de la, director de la recta son los denominadores en la ecuación continua, es, eh, es el 1, 1, 2, son los denominadores, ¿no? 1, 1, 2 y este vector director de la recta va a ser el vector normal del plano, por tanto el plano que yo estoy buscando va a, ser de, va a tener de ecuación x más y más 2z, puesto que las componentes del vector normal son los coeficientes de x, y y z respectivamente son más una constante igual a cero, es decir, sería el vector normal del plano pi prima, que es el que estoy buscando, le voy a llamar pi prima, sería x más y más 2z, aquí lo tengo, más una constante igual a cero. ¿Cómo averiguo la constante? Pues por el, sabiendo, ahora por el, sabiendo que pasa por el punto A. Como el plano me tiene que contener al punto A, sustituyendo el punto A en la ecuación del plano, se tiene que satisfacer la ecuación, es decir, que 1 sustituyendo x por 1, y por 0, y z por menos 1, obtengo que... 1 menos 2 más d igual a 0, de donde d es igual a 1, con lo cual la ecuación del pi prima ya lo tengo, aquí lo tengo es este. Entonces si ahora me piden ayer el ángulo que forman los dos planos, el plano que me han dado en el enunciado del problema, que es el plano pi, y el plano que acabo de calcular, que es el plano pi prima. Bien, tenemos que saber que el ángulo que forman dos planos es igual al ángulo que forman sus vectores normales. Una vez dicho esto Cojo el vector normal de pi prima, que es el 1, 1, 2, que eso ya, ya lo sabía, que el vector director de r, y el vector normal de pi, que es el 1, 1, menos 1. El vector normal de pi es el 1, 1, menos 1. Entonces el ángulo que forman ambos planos es igual al ángulo que forman los vectores normales. Y el ángulo que forman los vectores normales es el arco coseno, del módulo del producto escalar partido por el producto de los módulos de dichos vectores, es decir, es el arco coseno de y ahora multiplico el vector normal de pi por el vector normal de pi prima. Entonces, vamos allá, sería 1, 1, 2 multiplicado por 1, 1 menos 1. Si yo multiplico 1, 1, 2 por el vector 1, 1 menos 1, me queda 0. De ahí este 0. Este es el producto escalar de ambos vectores. Partido por los módulos. El módulo de 1, 1, menos 1 es raíz de 3 y el módulo de 1, 1, 2 es raíz de 6. En cualquier caso, al dividir 0 entre lo que sea, el resultado es 0. Por lo tanto, me queda arco coseno de 0. Y el arco coseno de 0 es un ángulo cuyo coseno es 0 Pues un ángulo cuyo coseno es 0, evidentemente, es el de 90 grados. No, es 90 grados. Esto quiere decir que eh, los dos. Vectores normales son perpendiculares o, dicho de otra manera, los planos también lo son. Entonces el plano pi' prima sería un plano perpendicular a pi pasando por a y que es perpendicular a la recta. De ahí también podríamos deducir que la recta es paralela al plano pi. Bueno, apartado b. Determinar la distancia entre la recta r y el plano pi. Bueno, como la recta r es paralela al plano pi, la distancia de r al plano pi va a ser la distancia de cualquier punto de r a dicho plano, entonces la distancia, porque si no, si no sería cero, siempre sería cero, porque si se cortan, si la reta corta al plano, la distancia es cero, es la distancia más corta. Y si la reta estuviese contenida en el plano, la distancia sería cero también. En este caso, voy a hacerlo como la distancia de R al, al plano pi es la distancia de un punto de R cualquiera. ¿Qué punto cojo? Pues po, cojo el punto que. Eh, en el que puedo deducir de la ecuación continua, que es lo que va restando a la x, a la y, a la z. ¿Quién resta a la x? El 1. A la y el menos 1 y a la z el 2. Entonces el punto es el 1 menos 1, 2. De ahí que tome el punto 1, menos 1, 2 aquí. Pues esta, la distancia de la recta al plano es la distancia de ese punto de la recta al plano. Y la distancia de un punto a un plano se obtiene como el valor absoluto de sustituyendo el punto en la ecuación del plano partido por el módulo del vector normal del plano, que en este caso era raíz de 3, ¿no? Porque era la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Al sustituir a x, y z por el 1, menos 1 y 2 respectivamente, obtengo este valor. Y el valor absoluto de eh, menos 8 es 8 partido por rey de 3. Pues 8 partido por rey de 3, unidades en este caso de longitud, de las unidades del sistema de referencia rota normal en el que estoy trabajando, ese sería el resultado del apartado B. Y el apartado C me pide la ecuación de la recta que pasa por el punto A y forma un ángulo recto con la recta R y no corta el plano Pi. Bueno, vamos a ver cómo trazamos eso. Yo tengo una recta que pasa por A. Aquí la tengo dibujada. Acabo de dibujarla. Forma un ángulo recto con R. Aquí, viéndolo en perspectiva, tenemos que ver que este ángulo, que es un ángulo recto, y no corta al plano pi. Bueno, si no corta al plano pi, aquí efectivamente vemos que no lo corta. ¿eh? Eh, es, entonces necesito lo. Para hacer esto, voy a hacer lo siguiente. Le voy a llamar esa la recta. Y. Necesito el vector eh, director de S. Yo sé que el vector director de S va a ser perpendicular al vector director de R. Esto está claro, porque eh, las rectas son perpendiculares. Me dice que forma un ángulo recto con la recta R. Y eh, por otra parte, el vector director de S también va a ser perpendicular al vector normal del plano pi. ¿Eh? Porque. Eh, al estar contenido en el plano que era perpendicular, el vector normal, aquí lo vemos en el dibujo, también es perpendicular. Entonces el vector director de S es un vector perpendicular común a el vector director de R y al vector normal de pi. Por lo tanto, la Vs está en la dirección del producto vectorial de Vr y np porque el producto vectorial es un vector perpendicular común a ambos. Así que yo puedo tomar Vs como el producto vectorial de los dos. Bien, pues voy a hacer el producto vectorial. El producto vectorial es VR, lo conozco, NPI, lo conozco. Aquí los tengo. Y haciendo este, eh, ya haciendo adjuntos de la, por la primera fila, me queda este vector, el menos 3, 3, 0. No, sería I por su adjunto, que sería menos 3, J por su adjunto, que es 3, y más K por su adjunto, que es 0. Aquí, como lo voy a utilizar como dirección de una recta, puedo reducirle el módulo y lo para ello lo divido por 3. Esto es optativo lo hago para obtener números más, más sencillos bueno, pues el, al dividirlo por 3 obtengo el vector menos 1, 1, 0, así que ya tengo el vector director de la recta y tengo un punto de S sí, un punto es el punto A, así cojo el punto A y el vector menos 1, 1, 0 y obtengo la recta en forma, en forma paramétrica, sería 1, 0, menos 1 sería el punto el punto A, 1, 0, menos 1 y el vector director S son los coeficientes de alfa, que serían menos 1, 1, menos 1 Perdón, menos 1, menos 1, 1, y aquí no hay alfa, 0, por eso z es igual a menos 1, no tiene, no tiene alfa. Bueno, pues ese es la apartado 12. Vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 4. El ejercicio 4 me dice que en una urna hay dos bolas blancas y cuatro bolas negras. Se extrae una bola al azar. Si se extrae una bola al azar, la bola extraída puede ser blanca o puede ser negra. ¿Con qué probabilidad puede ser blanca? Bueno, como me dice que hay dos bolas blancas y cuatro negras, tengo dos bolas blancas de seis bolas en total, sería dos sextos. Ahora bien, dos sextos simplificado es un tercio. Aquí ya no hace falta ni que lo calcule, porque aquí al ser dos ramas, la otra rama tiene que sumar uno con un tercio, y para sumar uno con un tercio, esta rama tiene que valer dos tercios. Así que ya directamente pongo dos tercios. De todos modos, si lo quiero pensar, sería casos favorables, ahora es el caso negras, ¿no? Casos favorables serían cuatro bolas negras, ¿de cuántas bolas en total? De seis. Sería cuatro entre seis, por la regla de la plaza. Ahora, cuatro entre seis simplificado es dos tercios. Bueno. Bien, ahora me dice, si ya tengo el primer, la primera situación que es extraer una bola. Ahora me dice, si la bola extraída es blanca, estamos en este caso, se devuelve a la urna y se añade otra bola blanca. Si se devuelve a la urna, vuelve a haber dos bolas blancas y cuatro negras. Pero si se añade otra bola blanca, ahora en la urna vamos a tener tres bolas blancas y cuatro bolas negras. Así que ya ahora extraigo, me dice que a continuación se vuelve a extraer otra bola de la urna. Bien, si yo extraigo otra bola de la urna, aquí en esta situación, puede ser blanca o negra. Y si la primera es negra, también puede ser blanca o negra al hacer la segunda extracción. Pero ¿cuántas bolas tengo ahora aquí blancas? Aquí, en este caso. Ahora, como había devuelto la blanca y le había añadido una más. Voy a tener tres bolas blancas. ¿De cuántas en total? De, de siete. Voy a tener tres blancas de siete bolas. Así que aquí sería tres séptimos de probabilidad. ¿Negras? Pues la suma uno. Cuatro séptimos. Ya directamente, ya sin pensar y sin estudiar los casos favorables, los casos posibles en el caso de las negras. Y vamos, ¿qué ocurre si la primera es negra? Me dice que si la primera, si la bola es negra, no se devuelve a la urna. Si no se devuelve a la urna a la bola. ¿Cuántas bolas me quedan ahora en la urna? Ahora tengo dos bolas blancas y tres negras, porque una negra la he quitado y no la he devuelto a la urna. Así que tengo dos blancas y tres negras. Tengo cinco bolas blancas en total y blancas tengo dos. Por lo tanto, la probabilidad en este caso sería dos quintos. Y aquí sería tres quintos. Bien, pues una vez que ya tengo el árbol completo, ¿cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de distinto color? La probabilidad de que las dos sean distinto color, sea que la primera sea blanca y la segunda sea negra, o que la primera sea negra y la segunda sea blanca. Entonces es una unión de dos sucesos. Sería que la primera sea blanca y la segunda sea negra, es un tercio por cuatro séptimos. O la unión se transforma en más, más que la primera sea negra y la segunda sea blanca, es dos tercios por dos quintos. Así que tengo que la probabilidad de que las dos sean de distinto color es que sea la primera blanca y la segunda negra o la primera negra y la segunda blanca que es lo que acabo de decir entonces para el caso blanca y negra sería un tercio por cuatro séptimos y para el caso negra y blanca sería dos tercios por dos quintos haciendo esta, este producto me va a dar 04571 y en el apartado B me dice cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída fuera negra sabiendo que la segunda ha sido blanca ...el sabiendo que es, me está imponiendo una condición previa. Entonces, si yo sé que la segunda ha sido blanca, lo que me está impidiendo... ...es la probabilidad de que la primera sea negra, probabilidad primera negra, condicionado a que la segunda haya sido blanca. Entonces, lo voy a indicar así. Probabilidad primera negra, voy a indicar así. Primera negra, condicionada a la segunda sea blanca. Bien, eh, esta probabilidad a quién es igual. La, es una probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos... ...es decir, que ocurran ambos al mismo tiempo. Es decir, que la primera sea negra... Y la la segunda sea blanca partido por la probabilidad de que la segunda sea blanca la probabilidad de que la segunda sea blanca es que la primera sea blanca y la segunda sea blanca más la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea blanca porque que la segunda sea blanca puede ser blanca de, viniendo de blanca a la primera o puede ser viniendo de negra a la primera no bueno, pues la primera negra y la segunda blanca, vamos al árbol. Primera negra y segunda blanca, dos tercios por dos quintos. Numerador, dos tercios por dos quintos. Y en el denominador, blanca-blanca. Blanca-blanca es un tercio por tres séptimos. Y negra-blanca, negra-blanca es dos tercios por dos quintos. Bueno, pues haciendo este castillo de declaraciones que tengo ahí, me da finalmente 0,6511, que es la probabilidad pedida. Muy bien, pues pasamos al ejercicio número 5. Encuentre un único sistema de dos ecuaciones lineales en, varia, en las variables x e y que tenga como soluciones x igual a 1, y igual a 2, y x igual a 0, y, y igual a 0. Bueno, pues una ecuación de dos ecuaciones, una ecuación con dos variables x e y sería de la forma a por x más b igual a c. Esto sería una, la ecuación general de dos incógnitas. Como tiene solución 0, 0, al sustituir x por 0, e y por 0 se tiene que verificar la ecuación, es decir, que a por 0 más b por 0 tiene que ser igual a c. Si a por 0 más b por 0 es igual a c, c es igual a 0, porque a por 0 es 0, más b por 0 es 0, igual a c, c igual a 0. Y por la solución x igual a 1 e igual a 2, se verifica que a por 1 más b por 2 tiene que ser igual a c, que es 0, es decir, que a más 2b tiene que ser igual a 0 aquí tengo la otra condición. Bueno, pues entonces ahora, y tengo que dar dos, eh, un sistema de dos ecuaciones. Tengo que dar dos ecuaciones verificando estas dos condiciones. Bueno, pues no tiene ningún problema. Le damos un valor a b, por ejemplo, si para el caso b igual a, a igual a menos 2b, ¿no? Lo despejamos de aquí. Si b vale 1, por ejemplo, ¿cuánto vale a? A vale menos 2. Entonces tengo el, la ecuación sería menos 2x más 1 más y igual a 0. Menos 2x más y igual a 0. Eso sería una ecuación. ¿Qué necesito otra? Pues le doy otro valor a b. ¿Qué valor le puedo dar a b? El que, el que os dé la gana. Yo aquí le doy el valor 2. Si le doy el valor 2, me queda que a es menos 4. Entonces la otra ecuación es menos 4x más 2y igual a 0. Y ya tengo las dos ecuaciones lineales. Este es un sistema de dos ecuaciones lineales en las variables x y e y que tienen como soluciones 0, 0, 1, 2. Van a tener más, pero esas dos las tienen. Esta es la solución. Vamos con el, el apartado B. El apartado B me dice que encuentre un sistema de dos ecuaciones lineales en las variables x y z cuyas soluciones sean en función del parámetro lambda, y estas son las soluciones. Bueno, para resolver este sistema, lo que se hace es lo que se llama eliminar parámetros. El parámetro lambda para cada solución es el mismo en las tres. Para cada solución, repito, el lambda tiene que valer lo mismo en x, y, y z. Por lo tanto, si lambda tiene que valer lo mismo, aquí tengo que lambda es igual a, despejo lambda. Lambda ya está despejada aquí. Lambda es igual a x y aquí lambda es igual a i más 2 y aquí lambda es igual a z más 1. Lambda es x, despejo lambda en la segunda ecuación, que es i más 2, y despejo lambda en la tercera, que es z más 1. Como el lambda es único para cada solución, quiere decir que x tiene que ser igual a y más 2 y a su vez eso tiene que ser igual a z más 1. Así que obtendría estas tres y estas dos igualdades. De estas dos igualdades, pues yo tengo dos ecuaciones, las dos ecuaciones lineales que me piden. Una es hacer x igual a i más 2. Y la otra es hacer y más 2 igual a z más 1, por ejemplo. O también podría hacer x igual a z más 1, también valdría. Y ahora ordeno, los ordeno, x menos y igual a 2, sería la primera ecuación. Y la otra ecuación sería y menos z igual a menos 1. Aquí ya tengo la solución. Es decir, la solución de estas dos ecuaciones, del sistema de estas dos ecuaciones, la tengo aquí. Es x igual a lambda, igual a lambda menos 2, z igual a lambda menos 1. Eh, se despejan parámetros, se igualan las tres ecuaciones, las tres las tres expresiones que me determinan lambda y ya tengo las dos, cojo dos, las dos igualdades y ya, ya tengo. Y vamos con el apartado C. El apartado C me pide que encuentre un sistema de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas que se le, solo tenga como solución x igual a 1 e y igual a 2. Bueno, para ello lo que hago es coger una primera ecuación, por ejemplo, eh, si x vale 1 y vale 2, x más y vale 3. Así que cojo esa ecuación, por ejemplo x más y igual a 3, parto de esa ecuación. Y ahora voy a tomar otra ecuación que tenga las mismas soluciones, 1 y 2, pero de forma que el determinante de la matriz principal que me quede sea distinto de 0, para que el rango sea 2, me coincida con el número de incógnitas y el sistema sea compatible determinado, es decir, que tenga solo esa solución, tenga que tener una sola solución. Entonces tomo, por ejemplo, x menos y. ¿x menos y a quién es igual? Si y vale 2. Y x vale 1, x menos y es menos 1. Bueno, estas dos ecuaciones por sí solas, estas dos ecuaciones, son un sistema compatible determinado, porque el rango, fijaros, el rango de la matriz principal es 2, coincide con el número de incógnitas x e y, porque el rango es menos 1, menos 1 es menos 2, el determinante, perdón, es menos 2 distinto de 0, entonces el rango es 2. Y la ampliada también tiene el rango 2, evidentemente. Bueno, pues con este sistema ya tendría. Pero me dice tres ecuaciones lineales. Entonces la tercera ecuación la tengo que añadir de forma que sea, que sea compatible con estas dos y no me aporte nada nuevo. Entonces lo que hago es una combinación lineal. Puedo sumar estas dos, las sumo las dos, por ejemplo, o puedo multiplicar por dos la primera y sumársela a la segunda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto. Aquí lo que hice es lo siguiente. Multiplico por dos la primera. Eh, creo que está mal, a ver, ¿qué hice aquí? Multiplico por 2 la primera y se la resto a la segunda, 2x menos x, x, 2y menos menos y, 3y, y 2 por 3, 6 menos menos 1, 7, bueno, aquí sería un 7, aquí tendría que tener un 7, porque si no, es, si no, es el sistema es incompatible, a ver, voy a repetir, lo que he hecho es multiplicar por 2 la primera y restársela a la segunda. 2x menos x, x, 2i menos menos y, 3i y 2 por 3, 6 menos menos 1, 7. Aquí es un 7. Hay un error, aquí es un 7. Para que esté correcta la solución es que tiene que, en vez de un 5, es un 7, repito. Bueno, en cualquier caso, habéis entendido el proceso. ¿no? Cojo una ecuación. Cojo otra que tenga la misma solución y de forma que me haga que el sistema compatible y luego lo que hago simplemente o repito una de ellas o la sumo es decir, o hago una combinación lineal de las dos, pero no puedo inventarme otra cualquiera porque me puede dar una incompatibilidad. Bien, esa sería la solución. Pasamos con el siguiente ejercicio. Y el siguiente es una función donde aparece un valor absoluto. Hay, con el valor absoluto hay que tener cuidado. Yo soy partidario de redefinir la función de la siguiente manera, es decir, como el valor absoluto de una función es menos x, si x es negativo, lo de dentro, si x es negativo, tiene que se transforma en positivo, por lo tanto, si x es negativo, para transformarlo en positivo le tengo que poner un menos delante. Es decir, que el valor absoluto de x es menos x si x es negativo. Y coincide si x es positivo o cero. Es decir, el valor absoluto de x es igual a x cuando x es positivo, ¿no? Bien, o cero, el cero lo puedo tomar tanto aquí como aquí. Yo lo voy a tomar en los positivos. Bien, aquí el cero. A partir de esta definición del valor absoluto lo voy a trasladar a esta función. Entonces, esta función la voy a definir a trozos, en dos trozos. Cuando x es menor que 0, cuando x es menor que 0, como el valor absoluto de x es menos x, aquí se transforma en menos menos x y menos menos x es más x. De ahí que me queda esta expresión. Y si x es mayor o igual que 0, como el valor absoluto de x es x, aquí me queda x al cubo menos x más 2. Bueno, entonces tengo estas dos definido de estas dos de, a, a trozos y entonces la trabajo de esta manera. Entonces, estudiar la continuidad y derivabilidad en x igual a 0. Pues estudiar la, deriva, la continuidad en x igual a 0 es ver si la función es continua aquí en 0. Es continua la función. La función f de 0. Primero, calculo la imagen. f de 0 es 2. Sustituyo F donde toma imagen el 0. La toma en esta expresión me va a, da, me da, me va a dar 2. Y ahora calculo el límite cuando X tiende a 0. Cuando el límite cuando X tiende a 0, lo voy a hacer por la izquierda y por la derecha, porque el 0 es un punto de cambio. Entonces, cuando tiende a 0 por la izquierda, o por la. Empiezo por la izquierda. Por la izquierda es el. Es cuando X es menor que 0. Sería x al cubo más x más 2 y me da 2, y cuando es por la derecha sería x al cubo menos x más 2. Aquí también hay otro error que se ha deslizado: un error x menos x. Pero en cualquier caso también me va a dar 2 el límite. Por tanto, si el límite por la izquierda y por la derecha coinciden entonces y coinciden con la imagen, la función es continua en x igual a 0. Bien, si es continua, ahora nos podemos preguntar si es derivable. Si la función no fuese continua en x igual a 0, automáticamente ya diríamos que no es derivable. Pero si es continua, puede ser derivable puede o no puede. Vamos a ver si es derivable. Para ello, estudiamos la derivada de la función f y la derivada la estudiamos para los x menores que 0 es la derivada de este polinomio no hay ningún problema es 3x al cuadrado más 1 y si x es mayor que 0, es 3x al cuadrado menos 1 ahora, ¿no? Bien, si x es mayor que cero, fijaros que el 0 no lo he tomado porque tengo que comprobar todavía si es derivable en cero. Si es derivable en cero, puedo entonces poner igual a cero, pero si no es derivable en cero, no puedo. El 0 no tiene derivada y por tanto el cero no lo puedo incluir. Así que para saber si es derivable en cero, ¿qué tengo que comprobar? Tengo que comprobar que las derivadas laterales en 0 coinciden. Derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. ¿Cuánto vale la derivada por la izquierda? La derivada por la izquierda, la izquierda de 0 es cuando x es menor que 0. Sustituimos en la derivada de x por 0 y me queda 1. Y la derivada por la derecha, la derivada por la derecha, sustituyo cuando x es mayor que 0, cero, 0 cero en la derivada, me queda menos 1. Obviamente son distintas. Si las derivadas laterales son distintas, no existe derivada en 0. Si no existe derivada en 0, la función no es derivable en x igual a 0. Bien, es continua, pero no es derivable. Determinar los extremos relativos de la función en la reta real. Bueno, vamos allá. Para determinar los extremos relativos en la reta real, eh, vemos dónde se anula la derivada. En primer lugar, la derivada se anula. Aquí hay dos situaciones. 3x al cuadrado más 1 y 3x al cuadrado menos 1. El caso 3x al cuadrado más 1 igual a 0, esto nunca se produce, es decir, la derivada nunca se anula aquí, porque si sería x al cuadrado igual a menos un tercio, un cuadrado no puede ser un valor negativo, entonces aquí no se anula. Esto quiere decir que en los valores menores que 0, la derivada o siempre es positiva o siempre es negativa. Es obvio que la derivada al ser 3x al cuadrado más 1 es siempre positiva, porque el cuadrado de un número es positivo, sea este positivo o negativo. Así que 3x, la derivada es positiva para los x menores que 0. Si la derivada siempre es positiva, quiere decir que la función que lo tengo expresado, la derivada es positiva para todos los x menos que 0, quiere decir que la función es decreciente en ese intervalo. Es decir, perdón, perdón, decreciente, no, creciente. Derivada positiva, función creciente. La función crece en los valores negativos, en menos infinito, 0. Bien, ¿y a partir del 0 qué le pasa? Pues a partir del 0 se anula la derivada. La derivada 3x al cuadrado menos 1 igual a 0, 3x al cuadrado menos 1 igual a 0, aquí se anula. Se anula porque x al cuadrado es igual a un tercio y si x al cuadrado es igual a un tercio, x es igual a más menos raíz de 1 partido por 3. El menos lo descarto porque el menos es un valor negativo, no está en el dominio del 3x al cuadrado menos 1, que son para los valores mayores que 0. Entonces solamente me quedo con el 1 partido por raíz de 3. Pues entonces el 1 partido por raíz de 3, que es un punto crítico, me rompe al dominio, en este caso el trozo 0 más infinito, es el trozo que me rompe en dos intervalos, desde 0. Desde hasta 1 partido por raíz de 3, donde sustituyo la derivada en cualquier punto aquí, eh, aquí el, la derivada es entre 0 y 0 y pico, si yo sustituyo la derivada que es 3x al cuadrado menos 1 entre 0 y 0 y pico, me va a dar negativo, ¿eh? coger un valor cualquiera entre 0 y 1 partido por raíz de 3 con la calculadora y comprobáis que da negativa la derivada, por lo tanto la función decrece, y de 1 partido por raíz de 3 a más infinito, en este intervalo, tomáis por ejemplo el 1, y si tomáis el 1, que es un punto de este intervalo, os queda 3 menos 1, 2, positivo, da positivo, la función es creciente. Si la función decrece y luego a partir de 1 partido por raíz de 3 crece, es que en 1 partido por raíz de 3 hay un mínimo relativo. Pero también tenemos que ver qué ocurre en el 0, porque en el 0, aunque la función no se anula, la función es continua, y en x igual a 0. La función decrecía, decrece hasta el 0, y luego a partir del 0, del 0 en adelante, la función. A ver qué pasa aquí. Aquí sigue creciendo. Decrece. Crece de menos infinito. si está bien. Crece de menos infinito a cero. Y de cero en adelante, hasta 1 raíz de 3, decrece. Entonces, si crece hasta el 0 y luego decrece, y como la función era continua, ahí también hay un máximo. Es un máximo relativo, aunque no sea un, no, no, la función la derivada ahí no se anule porque hay un pico pero en, hay un máximo relativo en x igual a cero es una forma de pico, en forma de que se quiebra la función, pero como es continua, es un máximo. Es decir, el dibujo lo podemos ver a continuación por cuando me pidan el área. Vamos a calcular, hacer el apartado C, que es calcular el área de la región delimitada por la gráfica de F, el eje de ascisas y las rectas menos 1 y 1. Bueno, pues la función sería así. Aquí la tengo dibujada. Aquí la tengo, fijaros, en 0. Hay un máximo relativo, pero es un pico, ¿eh? en forma de pico por eso no es derivable. Y hay un mínimo aquí, en 1 partido a raíz de 3, aquí está el mínimo, el mínimo relativo, que aquí sí se anula la derivada, porque aquí sí es derivable la función. Y es de entre, el área entre menos 1 y 1. Bueno, pues eh, aquí el área que me están pidiendo es esta área. Entonces fijaros que la función que está aquí por encima, de, por encima, es esta función, pero esta función la tenemos definida a trozos, la tenemos definida hasta el 0 de una forma y del 0 a 1 la teníamos definida de otra forma. Entonces tengo que dividir esa área en estos dos trozos, desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1. Así que el área que estoy buscando es el integral desde menos 1 hasta 0 de la función que está por encima, que en este caso era la que estaba definida para los x menores que 0, que es x al cubo más x más 2, y más esta otra área, este trozo sería desde 0 hasta 1 de la función que está por encima, que era la x al cubo menos x más 2, y haciendo las primitivas correspondientes y sustituyendo los inter extremos de integración menos 1 y 0 para este caso y para este entre 0 y 1, aplicando la regla de Barrow, me va a quedar, sustituyo aquí x por 0, menos y luego sustituyo por menos 1 y obtengo esta expresión. Más, y aquí sustituyo por 1 y luego lo sustituyo por 0. Bueno, y haciendo estas operaciones, aquí se va el 1 cuarto, se va con este 1 cuarto. El menos 1 medio con el menos 1 medio se transforma en menos 1. Y este más 2 con este 2 se transforma en 4. Y el 4 menos 1 da 3. Da 3, que es el resultado que también me daba en el GeoGebra calculándolo mediante, eh, mediante la, la aplicación eh, que me da las gráficas de las funciones, la, función, la aplicación GeoGebra. Tres unidades cuadradas de superficie, donde una unidad cuadrada es, este, es el área de este cuadrado que aparece aquí, de este 1 por 1, un cuadrado 1 por 1. Entonces, quiere decir que esta área me contiene exactamente tres cuadrados de ese tipo. Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio. Me dan dos retas R y S, escribir una ecuación de la reta perpendicular común a R y a S. Bien, eh, para hacer la recta perpendicular común vamos a hacer lo siguiente, se puede hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer por puntos genéricos, es decir, yo tengo dos retas R y S, aquí las tengo dibujadas, y voy a calcular la reta perpendicular común. Bueno, suponer que esto está visto en perspectiva y esta tercera reta que las cruza, las dos, las corta en, en dos puntos que les voy a llamar eh, P y Q. Y además las corta de forma perpendicular, es decir, que el ángulo que forma esta recta con estas dos rectas, que son serían R y S, es un ángulo recto. Bueno, pues entonces para ello lo primero es pasar a paramétricas la ecuación S, porque voy a necesitar las, los, voy a necesitar las coordenadas de los puntos de S porque q está en s y p está en r, r es esta y s es esta, p va a ser un punto de r, q va a ser un punto de s, así que voy a pasar a paramétricas s. Para pasar a paramétricas s lo que voy a hacer es lo siguiente, como x, bueno ya lo hago, a, ya sabemos cómo se pasa a paramétricas, le damos a z un valor, un valor lambda o alfa. En fin, yo lo voy a hacer ya casi directamente de la siguiente manera. Como x más z es igual a 2, observo que aquí al menos 2x menos 2z le puedo sacar factor común a menos 2, que me queda x más z y sería igual a 1 menos la y, y la y pasa para allá. Como x más z es igual a 2, menos 2 por 2 es menos 4, entonces el y es igual a 1 más 4 igual a 5. Entonces ya queda despejada la y, y es igual a 5, y entonces como y es igual a 5, ahora x más z igual a 2, pues le llamo a x alfa o a z alfa, aquí se los voy a llamar a z. X despejo en función de z, 2 menos z, si le llamo a z alfa, x es 2 menos alfa. Z, bueno, aquí no le llamo alfa, le llamo beta al parámetro en vez de alfa, si z vale beta, x es 2 menos beta, e y vale 5. Es una forma de hacerlo. También podéis hacerlo llamándole beta z aquí, y ya veis que x es 2 menos beta, y bueno, en fin. Sale perfectamente. Bueno, pues esta es la ecuación paramétrica de s. Eh, esto me determina las coordenadas de cualquier punto, coordenadas genéricas de cualquier punto de s. Y las coordenadas de cualquier punto de P ya las estoy viendo en la ecuación continua, porque si yo paso esto a paramétrica, sería x es igual a 2 más alfa, y igual a menos 1 más alfa y z igual a 4 menos 3 alfa. Le voy a llamar alfa al parámetro de R. Así que P. Va a ser las ecuaciones, P está en R, como P la voy, lo voy a tomar en la recta R, P tiene de, de coordenadas 2 más 1 por alfa, menos 1 más 1 por alfa, menos 4 menos 3 por alfa, aquí está escrito. Y Q, Q está en S, entonces Q va a tener como coordenadas 2 menos beta, 5 y beta, aquí está Q. Y ahora el vector PQ, voy a construir el vector PQ. El vector PQ son las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Bueno, aquí hay que tener cuidado con los signos y hacer bien, hacer bien las restas. Entonces, 2 menos beta menos 2 más alfa es 2 menos 2 se van y queda menos beta menos alfa. Aquí está la primera componente del vector PQ. La siguiente componente es 5 menos menos 1 más alfa, 5 menos menos 1 es 6 y menos alfa menos alfa, 6 menos alfa y la tercera componente es beta menos esto, que al restarle esto se transforma en más, quedaría beta más 4 más 3 alfa. Ese sería el vector PQ. Ahora vamos con la condición de perpendicularidad. Como el vector PQ es perpendicular a la recta R, el vector PQ es perpendicular al vector director de R, y por otra parte el vector PQ es perpendicular al vector director de S. Por lo tanto, como son perpendiculares, los productos escalares son cero. Es decir, PQ por VR es cero. Entonces VR es el... 1, 1, menos 3, es el vector director de R. 1, 1, menos 3. Peculo, tengo aquí, hago el producto escalar y el producto escalar este, multiplico el primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente igual a 0. Y esto me da todo esto. Ordeno, o sea, sumo los términos semejantes, todo lo que tenga alfa, todo lo que tenga beta y todo lo que sea independiente, y me queda una ecuación en alfa y beta que sería esta. Menos 1 alfa menos 4 beta igual a 6. Aquí. Mmm... Es fácil equivocarse. ¿eh? Hago lo mismo con el vector S, el vector director de S, pq por vs igual a 0, hago lo mismo. Entonces, pq por vs, vs es el menos 1, 0, 1. Son las, los coeficientes de beta, ¿no? Igual a 0. Y también lo mismo. Voy, Hago el producto escalar y obtengo una ecuación en alfa y beta que es esta que tengo aquí. Lo simplifico y me queda esta ecuación. Y la resuelvo. Resuelvo este sistema. Y al resolver este sistema, lo voy a hacer por la regla de Kramer, por ejemplo, por el método de Kramer. Bueno, aquí ya no me paro. Lo podéis resolver por sustitución, igualación o reducción. Bueno, me da alfa dos tercios y beta menos diez tercios. Si alfa da dos tercios y beta menos diez tercios, ya tengo el punto P y ya tengo el punto Q. ¿Eh? Es decir, sustituyo alfa por dos tercios, Q por diez tercios, menos diez tercios, yo tengo P y Q. Entonces Q sería este punto al sustituirlo por, por, por beta y PQ PQ sustituyo alfa por dos tercios y beta por menos 10 tercios y tengo PQ con el punto Q y el vector director PQ yo tengo la ecuación de la recta que estoy buscando obtengo un punto y un vector Así que la recta que yo estoy... Bueno, aquí aquí puedo simplificar el vector, como el vector director lo puedo simplificar, el punto no, el punto no lo puedo tocar nunca, porque si no lo, lo, lo desplazo en el espacio no puedo desplazar un punto. Pero un vector lo puedo reducir porque lo voy a tomar como dirección, no como distancia ni nada por el estilo. Así que multiplico por 3 y divido por 8, por aquí, por ejemplo. no Y entonces me queda, o divido todo entre 8 tercios, o dividir todo entre 8 tercios me queda 1, 2, 1. ¿Eh? Me queda este vector, es más fácil de manejar, con lo cual la recta que yo voy, que me están pidiendo es, le voy a llamar T. Tiene de ecuación, el punto sería el punto Q, que es 16 tercios, 5 menos 1 tercio, y el vector director es el 1, 2, 1, con lo cual ya tengo la ecuación perpendicular común a R y S. Y luego me pide calcular la distancia entre R y S. Bueno, la distancia entre R y S es la distancia más corta. Y la distancia más corta, precisamente, es la distancia entre P y Q, porque es la distancia que genera la perpendicular común. Es la distancia entre P y Q. Y la distancia entre P y Q es el módulo del vector PQ. Es el módulo de este vector. Cuidado, no es el módulo de este, ¿eh? porque este lo que he hecho ha sido. A reducirlo, lo he reducido, si lo tomé como dirección PQ, si lo reduje, lo reduje a lo mejor a la mitad, bueno, no a la mitad porque no dividí por 2, lo dividí por 8 tercios, lo reduje casi a la mitad y la distancia de P a Q se reduce también, por lo tanto, si me piden la distancia de P a Q, como P y Q son dos puntos fijos, tengo que trabajar con el módulo del de vector PQ real, este. Entonces, vamos a hacer la distancia, quedamos que es el módulo, la distancia entre las dos redes es la distancia de P a Q, que es el módulo del vector PQ, y el módulo del vector PQ es la raíz cuadrada de 8 tercios al cuadrado, 16 tercios al cuadrado, 8 tercios al cuadrado, que es igual a, bueno, finalmente, 8 raíz de 6 partido por 3 unidades de eh, longitud en el sistema de referencia ortonormal que estamos trabajando. Bueno, esta sería la, una de las formas de hacerlo eh, y el siguiente ejercicio. Me dice es de estadística, es el último. Me dice que según las estadísticas meteorológicas en una ciudad nórdica llueve un promedio del 45% de los días. Un climatólogo analiza los registros pluviométricos de 100 días elegidos al azar entre los de los últimos 50 años. Bien, expresar cómo calcular con exactitud la probabilidad de que en 40 de ellos haya llovido. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a hacer, eh, vamos a, elegimos 100 días. N igual a 100, tenemos 100 días para medir, la, ver si llueve o no llueve. Entonces el suceso en cada día, lo que me interesa es si llueve o no llueve, por lo tanto el suceso de éxito que le voy a llamar A es que un día que llueva. La probabilidad de que llueva un día es 0,45 porque me dice que Llueve un promedio del 45% de los días, es decir, casos favorables 45, casos posibles 100, 45 partido por 100, 0,45 es la probabilidad del suceso éxito, que es lo que le llamamos P, y definimos la variable aleatoria X igual al número de días que llueve o que ha llovido. Esto sigue una distribución, es una binomial, por las características del problema, está claro que es una binomial de parámetros 100, que es N, y P 0,45. Bien, una vez que ya la tenemos identificada como una distribución binomial, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que en 40 de los días exactamente haya llovido, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 40, eso es lo que me pide el apartado A, y la probabilidad de que x sea igual a un valor eh, comprendido entre 0 y 100 de la, en la distribución binomial pues hay que aplicar la función de probabilidad de la distribución binomial y recordar que la función de probabilidad viene determinada por el número combinatorio 100, que sería el total de n, el, de n, el valor de n sobre, en este caso, el valor de x, que es 40, por p, que es la probabilidad del éxito, elevado a 40, y por la, el contrario del éxito, que es 0,55, 1 menos p, que es la probabilidad de que no llueva, en este caso elevado a la diferencia entre 100 y 40, de forma que la suma de los exponentes siempre me tiene que dar 100. Bueno, pues este sería la, el valor de probabilidad exacto de que llueva en 40, 40 días. Y esto es igual a 0,0488. Esto hay que hacerlo con una calculadora, no nos queda más remedio y sería esto. Y en el apartado B me pide que calcule la probabilidad, la misma probabilidad, aproximándola mediante una normal. Bueno, vamos a aproximar la binomial por una normal. ¿Cómo se hace la binomial aproximada por la normal? Pues para aproximar la binomial por la normal... Tengo que ver cuál va a ser la media de la normal y cuál va a ser la desviación típica. La media de una binomial es n por p. Uh, la media va a ser n por p. n por p en este caso es 100 por 0,45. Va a ser 45. Son días. Siempre la media viene determinada en las unidades de la variable aleatoria que yo he definido. En este caso, días. Así que la media es 45. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p. O sea, 45 por Q. Q es 0,55, 1 menos P. Es la raíz cuadrada de 100 por 0,45 por 0,55. Bueno, pues haciendo esta raíz cuadrada, la raíz cuadrada de este producto me da 4,97. También son días, ¿eh? aunque aquí no lo indique, son días, si quiero decirlo con exactitud. <coughs> bueno, pues ahora como voy, eh, me piden que calcule la probabilidad de X igual a 40, que es en principio, de, bueno, paso a la normal. La normal, los parámetros de la normal son 45, que es la media, y 4,97, que es la distribución típica. Bueno, pues entonces lo que decía, para calcular la probabilidad de x igual a 40 aproximadamente por la normal, tengo que partir para que, tengo que empezar en 39,5 y acabar en 40,5 para pillar el 40 en el medio. Con el paso de una discreta a una continua. Entonces tengo que coger un intervalo donde haya un área, donde haya trozo de área, entre 39,5 y cinco. Ese es el criterio que se utiliza siempre cuando quiero calcular el valor de probabilidad en un punto concreto. Por, en una continua porque si no si lo cojo en un punto solo si cojo 40 en la normal me va a dar cero porque sobre un punto concreto no tengo ningún valor de área de probabilidad bueno, en todo caso, aquí lo que tengo que hacer es pasar a la normal aproximadamente igual, aquí lo pongo, en, desde 39,5 hasta 40,5. Y ahora ya es un problema de distribución normal, corriente, que lo que, ten, lo que se suele hacer es tipificar, se pasa de la X a la Z y los valores de X se tipifican restando la media y dividiendo la de, por la desviación típica. obteniendo eh, en los extremos los siguientes valores, menos 1,10 y menos 0,90. Y ahora lo que tenemos que saber es que la probabilidad... En un intervalo en la zona negativa del, del, del eje de las x, en la normal tipificada, es igual a la probabilidad del mismo intervalo, pero a su simétrico, a su intervalo simétrico. En el, eje de las y, en el eje de las x, pero en la, la zona positiva y su intervalo simétrico es este: es desde 0,90 hasta 1,10 ya positivos. Y ahora lo único que tenemos que ir a ver: bueno, ¿por qué, ¿Por qué paso los positivos? Porque en la tabla me, me dan los valores positivos. Eh, la tabla viene siempre positivos. La probabilidad de z menor que 1,10 menos la probabilidad de z menor que 0,90. Y 1,10 y 0,90, vamos a la tabla normal: 1,10 es 1,1 en la columna del 0, 0,8643. Y 0,90 es 0,8159. Entonces vamos aquí y lo único que tenemos que poner son los valores 0,8643 para el 1,10 menos y 0,8159 para el 0,90. Hacemos esta diferencia y esta diferencia me da 0,0484. Entonces observar la diferencia entre hacerlo con exactitud, que era por la binomial, y hacerlo aproximadamente por la normal el error cometido es muy pequeño, el error se empieza a cometer en las diez milésimas, aquí lo veis ¿eh? que se comete en la última cifra decimal, que la última cifra decimal se corresponde con las diez milésimas, entonces es una aproximación muy buena, ¿no? Vale, pues hemos acabado, eh, creo que con esto no tenemos más que contar, espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.